Over 8,000 kilometers long, the Cordillera has forged the identity of the seven countries over which it stretches. The first traces of human habitation on Andean soil go back to before 14,000 years BC. Hunters were superseded by Incas and other Indians, but few of them survived the arrival of the Spanish and Portuguese conquistadors, who drove them into the Amazon forest or into the foothills and plateaus of the Cordillera. In this part of South America, there are still descendants of the Mapuche people, the first inhabitants of the American continent. Ana was born in Peru, but her ancestors were European. She's been doing this journey for the last 18 years between Argentina and her homeland, which she was forced to leave during the Great Recession in the mid-1980s. This time there's a special reason for the trip. Traerla y acompañarla para que no viaje sola, porque primera vez que se separa de sus padres. Entonces, para que no se sienta muy triste, ¿no? Te sientes emocionada porque yo puedo hacer algo por ella, en el sentido de acompañarla, de cuidarla, de orientarla en todo lo que se puede, ¿no? Y ella sabe que puede contar conmigo y con su abuelo y con sus tíos en todo momento que ella lo necesite, ¿no? Bien, es emocionante porque hacía más o menos 3 años que no veía a mi familia. Y por un lado contenta volver a ver a mi familia y por otro lado un poco triste porque dejé a mi familia allá, a mi mamá, mi papá y mi hermano, ¿cierto? Y más que nada estoy volviendo para buscar un futuro allá, ya que se me da la oportunidad. After a few hours on the road, the bus has reached an altitude of 4,000 meters. Up here, the climate undergoes sudden, extreme changes. Ayer ha habido corte acá. Ayer hubo corte de nieve por la nieve. Por eso ahora hay tantos camiones, si no es normal, van pasando paulatinamente. Y lo que pasa es que 300 camiones por día, todos vienen con mercadería. Por supuesto que todos no van a Chile, todos van al puerto, algunos van al puerto y de ahí siguen a otro lugar. Pero el intercambio está bien, es bueno. Antes, por ejemplo, nevaba más. Yo tengo, por ejemplo, me gustaría haberlas traído, tengo unas panorámicas donde la nieve es mucho más alto que el bus. Claro, mucho más alta la nieve. Porque antes nevaba, nevaba, pero metros y metros y metros. Ahora no, año a año es menos la cantidad de nieve que cae, mucho menos. 20 años atrás se cortaba, depende, ¿no? Depende el temporal, pero un mes, 30 días. Ahí vienen los escudos, el límite Argentina-Chile. Al frente están los escudos, ¿eh? Ahí estamos en la Argentina, entramos a Chile ahora, ¿eh? The border crossing entails a delay, of course, which gives some travellers a chance for a bit of fun. The Cordillera marks the border between Argentina and Chile, and this passage from one nation to another is not taken lightly. Despite the trade agreements that exist between the countries of the Andean zone and South America, the customs formalities are still very strict.
Argentina tiene pestes, que le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, que tiene la mosca y la fruta, que tiene otras cosas, digamos, los microorganismos, y eso aquí es la barrera sanitaria, fitosanitaria. Es por eso que está el SAC, Servicio Agrícola Ganadero de Chile. Por lo menos diario tenemos alrededor de 16, 17 ómnibus diarios. En transporte de carga es mucho más, alrededor de 800, 900 camiones diarios. Por este paso pasa el 86% de la carga de todo el país, que viene del Mercosur. In spite of Mercosur, the common market of South American countries, and the Andean Pact between the countries of the Cordillera, there's little trade between South American nations. Intra-regional trade only accounts for 17% of foreign commerce. Veinte años pasando por acá una vez por semana. Mes, por ejemplo, de 4 a 6 veces al mes. Te digo que hace poco, por ejemplo, en la oficina nosotros ahí con un chico administrativo. Me dice, ¿cuánto hace que estás yendo a Perú? Le digo, mirá, ya hace tiempo atrás, ya llevo más de 18 años. Se agarró la maquinita y se puso a hacer números. Me dice, bueno, mira, según esto voy a llevar aproximadamente unos 5.600.000 kilómetros. Aproximadamente. Así que te imaginas las veces que he pasado por allá. The Atacama Desert. A stretch of sand and rock almost 1,500 kilometers long. At an altitude of 1,000 meters, with peaks reaching up to 4,000 meters, it's the driest desert in the world. In this wilderness, where it hardly ever rains, less than 50 millimeters per year, the air is pure and the sun merciless. In the Atacama, you never stop. Well, hardly ever. No hay mucho recurso acá, todo desierto, sino que hemos tenido la suerte de llegar hasta este lugar, pero si miran así ya no hay más nada, somos únicos. ¿Ah? Difícil, lo que pasa que como no tenés muchos pueblos, no tenés estaciones de servicio, no tenés nada, a veces cuando tenés una emergencia mecánica o algo, no tenés nada para socorrer, o imagínate un accidente, aquí que venga una ambulancia, de tanta la distancia que hay entre ciudades acá. Resulta que, uno que me ha contado a mí, este hombre tuvo un accidente con la familia. Venía con toda la familia y no sé cuántos eran, pero se dio vuelta, se quedó dormido y se mató la familia y él quedó vivo. Y él ha empezado a construir ese nicho y se vino a vivir ahí. Yo una vuelta paré, digamos, venía ahí y me hacía seña con un bidoncito que quería agua, agua. Le leía la boca que decía agua, agua. For Luis Orellana, the desert is a refuge from his former life. All he does every day
is tend to the sanctuary he's created in memory of his family. Time, for Luis, has stopped. Yo aquí, pero estoy día y noche. Sí. 5 años. Pero antes de llegar acá, son 255 kilómetros a pie. Toda esta construcción que ve usted acá, lo construyo de este material de acá, nada más que de acá. Con gotita de agua, me cuesta conseguir, tengo que estar todo el día con una gota de agua afuera, porque me tengo que poner allá. Luego tengo que utilizarla, lo que me sobra puede que me quede para la construcción. Se demora, es lento, es poquito ordenadito, que se vea bonito, pero sirve para un cortamiento más de aplicación. Si yo me quedo acá, la verdad es que yo se lo voy a explicar de esta manera. Tengo 53 años. En 53 pasé a la cuarta astrología. Luego... Pero... A veces hablar de la familia significa retroceder, pasado. Es lo mismo que usted está en un partido de fútbol. Y de repente le dice, vengo a hablar de tu familia. Es decir, usted me va a decir, pero si estoy jugando fútbol, ¿cómo voy a hablar de la familia? In the middle of the desert, this is the only place they can rest, freshen up, and have a meal. A little paradise in a hostile environment. Ya, ya, pero pon tu cabeza ahí y no tengas miedo. Señores, más adentro, más adentro, más adentro. Bueno, yo me echo agua también. Bien, ¿no? ¿Quién me echa agua a mí? Ya, This setup, modest as it is, comes as quite a surprise in the middle of the desert. It belongs to Francisco Delgado Cortes, who does his best to give this dead spot a bit of life. Todo se prepara en el día y hay que estar preparado, por lo menos calcular un bus, dos buses diarios, para poder atender el público que llega diariamente, ya tanto como camioneros, turistas. Fácil no es, porque hay que, por ejemplo, acá en el desierto es complicado porque no hay energía, no hay agua, todo se extrae de afuera. Trayectoria de más o menos de mis padres, empezaron más o menos en el año 70, se vinieron por acá. La tradición que hemos todo va quedando de generación en generación, así que yo me vine a trabajar con ellos, a acompañarlos y a la vez, después ya por la edad ellos ya, uno se queda a cargo y ellos van, pues, se quedan. Y ahí uno empieza a manejar todo lo que es negocio, restaurante, atención de buses, turismo, camioneros. Hidden away behind the public rooms, the back of the restaurant is like Alibaba's cave. This is where Francisco exhibits his little treasures. Bueno, esto... Objetos lo he conseguido en recorriendo acá lo que es el sector de aquí del frente, todo lo que es saliendo a caminar, recolectando estos zapatos antiguos, botellas, radio, pala. Más o menos del año del 90, más o menos, que empecé a coleccionar todo lo que era la salitrera. Tratar de rescatar un poco para difundir lo que es la gente que vivió acá en La Pampa. The history of Francisco's family is that of an entire country, Chile. In the Atacama Desert, the era of the nitrate mines is still very present. In the early 20th century, this region had over 250 mines digging up the white gold and a population of 300,000. Estamos cerca de María Elena. Todo este sector está poblado de, tal como ustedes ven ahí, salitrera, solamente todo lo que queda, desarme, ¿no? Solamente paredes de adobe, y que uno viene acá a recolectar un poco de lo que fue, lo que quedó de esta salitrera.
Ahí tú puedes ver los zapatos. Qué cantidad de clavos mantenían. Una silla. Respaldar de una silla. La vida de la persona pampina era, en sus tiempos, bueno, lo que me comentan los papás, los tíos que trabajaron por este sector, que ellos tenían, no tenían movilización, tenían que ir a comprar, la gente que venía a 50 kilómetros se movilizaba en carreta, había solamente pulpería, tenían que, a la gente le pagaban con ficha, no se trabajaba el dinero. Da mucho que tu familia haya vivido por acá cerca y el sacrificio que tienen que haber tenido ellos de estar acá, trabajar a todo sol, en pleno desierto, tiene que haber sido complicado para ellos. Me imagino el sacrificio para, bueno, para poder salir adelante y uno que, por ejemplo, toda la enseñanza que le han dejado a uno.